Yo decidí en un momento dado venir a Europa, venir a Francia, que era el sueño que yo tenía de siempre de niño. Para nosotros, la cultura era absolutamente francesa. Mi sueño era venir y encontrarme acá con esos grandes pintores que de muy niño soñé de poder verlos en la realidad, ¿no es verdad? Esos años que estuve acá de estudiante fueron clave en todo sentido para la formación cultural que me pude construir y para la influencia que fue el hecho de estar presente frente a los grandes maestros que a mí me conmocionaban en esa época, sin lugar a dudas. Entre los franceses en ese momento, Matisse, Daumier, Rodin, Picasso, tengo una enorme admiración por todos ellos. Si uno vive acá de hace más de 50 años es porque la ciudad me encanta y hay tantas posibilidades de hacer cosas acá. Y yo tengo algunas debilidades, me encanta comer rico y para comer rico yo creo que hay pocas ciudades como esta. Yo no perdí nunca contacto con la Argentina, pero estando ya 20 días allá empiezo a extrañar París y apresurarme para ver cómo puedo hacer para volver rápido.